Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través del Facebook y del Zoom. La Cámara Nacional de Educación del Perú se complace hoy día en tratar un tema muy importante. La pandemia, como dicen toda la documentación, todos los analistas, generó un conflicto y desnudó a nuestra sociedad y específicamente en educación y en salud. Y durante este año y medio de pandemia, la educación se ha visto afectada, pero es gracias a la actitud, al compromiso de los docentes, al esfuerzo de los padres de familia y a esas ganas de los estudiantes por salir adelante, es que tratamos nosotros de tener una perspectiva para que la educación vuelva a sus cauces normales. Asimismo, en esta coyuntura, ha habido profesionales, intelectuales, investigadores que se han encargado de ir a la fuente, de palmar en carne propia la realidad de lo que significaba la educación. Si en Lima se sufría, pues a nivel regional se sufría mucho más. Y es por eso que surge un interrogante a través de una directora de un proyecto, una comunicadora social, que después de pasar el documental que ha plasmado para ver la realidad, generar reflexión y sensibilizar a autoridades políticas, a autoridades educativas, a padres de familia, a los docentes, y generar una cultura de reconciliación y de empatía a través de un mini documental. Entonces, les doy las buenas noches a todos y vamos a iniciar este webinar con la pregunta que trata este documental. ¿Aprendieron en casa? Veamos lo que nos presenta en este informe, en esta investigación, la directora del proyecto, y posteriormente pasaremos a conversar con ellos. Todos conocemos al 2020. Ahora sí. Todos conocemos al 2020 como el año en el que el mundo se detuvo. Las labores cotidianas, como salir al mercado, se convirtieron en un riesgo. Este nuevo mundo nos convirtió en seres que dependían principalmente de la tecnología para comunicarse, trabajar o estudiar. ¿Pero qué sucede cuando vives en el Perú? En el Perú, un país en vía de desarrollo, este cambio representó una esperanza para mantener a flote a la población. Sin embargo,
El contexto de la pandemia puso en evidencia la preocupante brecha digital. El 50% de peruanos aún no tiene acceso a Internet. Y fueron aproximadamente 400.000 estudiantes los que se vieron forzados a abandonar sus estudios por problemas relacionados a la conectividad. ¿Qué es esto? Contar con un celular, una laptop o una computadora para aprender, porque ahora las clases son a distancia, virtuales. Y ahora me mudé y pues esos recursos ya no los tengo. Luz un poco, pero señal a internet. Sería, ¿no? Porque casi no, la mayoría no tiene celulares y apenas yo este mes compré y casi no llevé las clases. Cada situación de aprendizaje es particular, pues es determinada por distintos factores, tales como el contexto geográfico, económico y social. Por eso, hoy queremos llegar a entender qué pasó con la educación de los niños de las zonas rurales del país. Los directivos, en cuanto se dio esta pandemia, una de sus principales herramientas que tenía que conseguirlos o elaborarlos era su directorio de los padres de familia, donde el padre de familia manifestaba la herramienta nueva que se manejaba, ¿no? Que tenía, en ese caso, celular, si tiene laptop, si tiene televisor, si tiene radio, y, o si tiene un CPU. Bueno, si mencionamos, ni bien inició la pandemia, pues no vi yo ninguna articulación a nivel de DREI, a nivel de FEL. Solamente vi la cuestión de esperemos hasta que el MINEDU mencione algo claro, porque ni el MINEDU mismo tenía algo específicamente preparado, ¿no? Siempre nos hemos guiado por un celular. Somos cuatro hermanos y los cuatro para presentarnos a las cinco áreas que tenemos, bueno, está un poco complicado. Todos mis hermanos no pueden presentarse. No podemos entender, mamá, dice. Yo lo que entiendo, nomás les enseño a ellos, por el resto no entiendo, tampoco no puedo. El profesor nos envían así al WhatsApp, pero no pueden abrirlo eso porque no hay internet. Pese a los múltiples esfuerzos del Sistema Regional de Educación, el contexto social en el que debía aplicarse fue desafiante. Cerca del 60% de la población matriculada en el Sistema Educativo Nacional no cuenta con internet en el hogar. En el caso de San Martín, más de 38.000 estudiantes carecieron de los medios necesarios para acceder a la educación remota. Tengo una compañera que diariamente no tenía tiempo para estar haciendo porque sus padres le llevaban al trabajo y peor que fueron a vivir a la chacra y ya pues no tenían la facilidad y no llegaba la señal. Si hablamos de porcentajes, supongamos que tenemos 50 alumnos de comunidad nativa, unos 40 no han hecho nada, unos 10 sí. Y me habla ahí 6 chicos de habla Awajún, los demás hispanos. Y de los 6 que hablan Awajún, hay uno que no entiende el castellano. No entiende el castellano. Pero como estamos en aula, había una niña que tiene castellano y Awajún. Entonces yo le decía a ella que lo traduzca lo que yo le explicaba y lo traducía y el chico automáticamente me da la respuesta. O sea, sabía. Entonces esa ayuda yo tenía pero en presencial. Ahorita con quién me comunico para que lo llame al chico y le digan algún algo, ¿no? Para que, pues este mismo chico me escribe a mí, no me escribe y incluso tengo lo que me escribió. Me dice que no va a dejar el aprendizaje porque no entiende nada.
La pandemia provocó que más de 1 millón de estudiantes indígenas dejen de acudir a las instituciones públicas interculturales bilingües. Por motivo de recursos económicos, algunos padres no le apoyan lo que llega desde a sus hijos. El otro problema es en EIB, es lo que enviamos trabajo, hay padres que no saben leer. Y madres, y para que ayude a su hijo, ni saben leer, ¿cómo puede ayudar? Y eso es un problema también. Tanto así es por decir acá, yo no debería de estar acá. ¿Por qué? Porque yo soy mestizo. Este colegio se creó para que enseñen profesores bilingües, pero no hay titulados en secundaria. Entonces, si siguen así poco a poco, todo esto se va a perder la lengua, ojo, porque no hay quien lo enseñe y quien lo saque adelante. Y mira, está bonito el colegio, tiene buenas construcciones, pero ahí nomás quedó. Los profesores, los alumnos, Apache unimarcajitos abajo una gentipacho, ina Apache unimarcajitos abajo una gentipacho, no nargas apasón un gentipac apasón, y escapan abajo uno unimanta sabukai, pues epache ina. La brecha en el acceso a la educación también incluye el tiempo con el que el alumno dispone para atender a sus clases y realizar sus tareas. El caso de las mujeres es particular, pues a sus deberes estudiantiles se les suma las del ámbito del hogar. Yo me en la cata, en la jabucata, no la mía todo, la puya en cata, no la así todo, no la gigantado. Mi mía con la jano güey, un caitán, y un caitán te vi a vida, que mi algo, mi algo tante, mi mía con un canal. El Estado, en un intento por disminuir la brecha digital latente, determinó realizar la compra de tablets. La primera compra se concretó en agosto, con la adquisición de más de 1 millón de dispositivos. Es ahí donde el Ministerio se preocupa y empieza a enviar las tablets, y aún así, porque las tablets solamente están llegando para las comunidades o familias de pobreza y de extrema pobreza, que luego de que los estudiantes, por decirlo, los estudiantes del sexto grado, vamos a hablar de primaria, termine ya su nivel, en este caso el primario, deja esa tablet para la institución, para que los estudiantes del tercer grado que pasan al cuarto también tengan esa herramienta. Entendemos que el tema de la entrega de las tablets ha tenido un estudio preliminar de cada una de las mujeres que han identificado quiénes podrían ser beneficiarios, quiénes tienen deficiencias. Lamentablemente, el servicio no va a abastecer a todos. Nosotros escuchamos que iban a dar las tablets. Yo, bueno, no les he dicho a mis hijos, pero yo en mi corazón, en mi mente, y tal vez llegara, para que así de esa manera pudieran ellos también aprender más, ¿no? Porque creo que ahí viene más de un poco directo, para que ellos aprendan. Después nos damos la sorpresa que no iba a ser para todos, solo para los, parece que parte de cierre, no podía dar más. De ello, usted nos dice que no, si nos va a dar, que era para que nos dé en noviembre, ahora en octubre, noviembre. Nosotros nos habíamos enterado que iban a dar tablet, pero no sabíamos que era en nuestro colegio. Yo he estudiado primeramente en Lima y esas clases me habían enseñado cómo usar Word, usar PowerPoint, usar Excel, todo eso. Los demás no saben hacerlo. Porque ellos vienen a que yo les explique. Pese a la desigualdad en el nivel de aprendizaje obtenido entre los alumnos, todos ellos pasarán de año, creando así una situación pedagógica desafiante a la que los docentes tendrán que enfrentarse en este nuevo año escolar 2021. Cuando el Ministerio dijo de que no había evaluación, pero sí, luego viene las normas y nos hablan de la evaluación, pero es de una evaluación formativa. Se caracteriza principalmente
por no ser punitiva. La DRE, en coordinación con la UGEL, está elaborando cuadernillos para aquellos alumnos que no tuvieron acceso a nada. Se establecen haciendo los cuadernillos para que ellos también tengan acceso a la educación, no se queden. O sea, la meta es que no se quede ninguno. Y entonces, Jardín, Dios quiere que no se... que no se olviden, pues, o que no se... que se encarpete ahí, o a la hora que tenga reunión con la UGE. Esos niños van a ir a un proceso de autoaprendizaje o de recuperación, que no va a ser guiado por el profesor, porque el profesor va a estar de vacación, y el niño o la niña se va a autoaprendizar solito. Solito ellos van a ver, van a investigar. Quieras o no, acá educarse, ser profesional, acá resulta difícil, porque toda la plata se te va en pasajes y en comida y en copias. Que traten de gestionar por colegios, aunque sea una ayuda a un grupo reducido, por decir, a 10 alumnos de función educativa, que traten de gestionar, que les den un celular a esos alumnos, ¿no? Que haya buena cobertura, buena conexión de internet, o eso es lo que se guarda. Invitaría, en este caso, al gobierno nacional que tome en cuenta estos aspectos y se preocupe, pues, ¿no? Se preocupe que la educación mejore la calidad y en todo el ámbito de la palabra, porque según Tedesco, un gran investigador de la educación, nos dice de que para mejorar la educación primero se tiene que alfabetizar digitalmente, en este caso, a la persona. Bien, hemos podido ver con emoción y sentimiento este mini reportaje hecho por una comunicadora, a cual le agradezco por su sensibilidad y sobre todo por el aporte que ha hecho desde su mirada,
desde su análisis y a través de su investigación en el mismo campo de los hechos. Voy a presentar a Bianca Villacorta, quien está con nosotros y nos va a hablar más profundamente sobre este mini documental. Hola Bianca, ¿cómo estás? Hola Carlos, mucho gusto y gracias por haberme invitado. Gracias por difundir aún el mini documental que se estrenó este febrero de este año y se comenzó a desarrollar en fines del año pasado, por lo que siento que acá los profesores, muchos de ellos profesores presentes, me podrían dar ya una actualización acaso de cómo se encuentra la situación en las aulas actualmente, ¿no? De mucho de lo que se hablaba como las cartillas, incluso este desequilibrio en el aprendizaje que habían tenido unos y otros, cómo se enfrentaron a eso en las aulas, ¿no? Bueno, les quiero compartir un PDF que preparé para hablarles un poquito más ordenadamente. Bueno, ahí está la portada con la que salió en redes y se difundió básicamente en Facebook. Está publicado en YouTube. Y bueno, empiezo con esta cifra un poco alarmante, bien alarmante, de que 400.000 estudiantes en el Perú no pudieron comenzar a estudiar básicamente por problemas de conectividad durante el 2020, ¿no? No es un número pequeño, es un tema grande al que aún se tiene que revisar, ver cómo poder enfrentarlo, ¿no? Y particularmente este mi documental, este trabajo, se realizó y muestra la realidad de un contexto regional bien marcado que sería San Martín y particularmente el Alto Mayo, ¿no? Desde la misma información que brindaron las unidades de gestión educativa local, es decir, las UGEL de la región, serían 383 docentes los que no pudieron acogerse al trabajo remoto, es decir, no pudieron hacer esta conexión, ya sea sus capacitaciones gratuitas que obtenían o de trabajo con sus alumnos. Y también son 1.117 instituciones las que no recibieron ningún material como acaso los cuadernos de trabajo, que serían una herramienta alternativa a aquellos lugares en donde la conectividad pues no está aún desarrollada, ¿no? Y bueno, es la falta de conectividad precisamente para acceder al servicio educativo el principal problema reportado en la región desde información de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué tema también se involucra en esta brecha en la educación? Evidentemente la pobreza y los rezagos que deja el COVID-19. Pues durante el 2020 estimaron que los más afectados serían los niños, niñas, adolescentes de zonas rurales precisamente y de la selva rural, porque aumentarían un porcentaje de 36.6% del 2019 a un 51.2% los que estarían en la escala de pobreza. Y luego, ya respecto a este trabajo que realicé, algunos lugares y personajes que visité fueron dos comunidades Aguajún, como les comenté, en el Alto Mayo. En San Martín hay tres comunidades indígenas, Shawi, Quichua y Aguajún, pero para este trabajo solamente visité a dos comunidades Aguajún. Luego una zona rural cercana a Camoyobamba, y el mismo Moyobama, en donde también encontré a profesores y a la alumna que veían ahí que tenía la tablet, ¿no? Que había ganado este acceso a una tablet, que es prestada, no se regala, sino es prestada y luego a final de año tienen que devolverla para los alumnos que vienen y se incorporan a ese grado escolar. Y luego, bueno, fueron tres funcionarios públicos con los que conversé, más de 10 alumnos, los tres pares de familia de las tres entrevistadas principales, que pueden notar que en la foto sale Lacey con su familia, luego está Kelly Takeri y luego está Stacy.
dos directores educativos, que pasaba que yo me quería comunicar, contactar con profesores y resultaban que eran también los directores de estos colegios. Y también un líder indígena para ver cómo a ellos les afecta estas brechas en la conectividad. Sobre la publicación del mini documental, ¿cómo surge esta oportunidad para poder dirigirlo, desarrollarlo, enfocarlo, en como tener un enfoque interseccional? Gracias a que me invitó una plataforma digital llamada Comunica Amazonía. Pueden ubicarlos en Facebook, pueden ubicarlos también en YouTube. Ellos son una asociación entre periodistas, líderes indígenas, entidades de acá regionales de San Martín, que se unieron para crear contenido periodístico voluntariamente y también tratar de, como objetivo principal, poner la agenda indígena, es decir, los temas importantes, actuales de lo indígena, en una agenda regional más disponible para todos, ¿no? Porque usualmente a los que llega esta información de específica, data específica sobre lo indígena, es quienes de algún modo están relacionados a ella. Sin embargo, el resto de la población se queda un poco sin tanta de esta data, ¿no? Entonces, ese es objetivo. Ellos me conversaron y conversaron conmigo y me invitaron a una capacitación vía Zoom dada por Hiperderecho. Hiperderecho también es una plataforma digital que investiga, analiza, realiza actividades, acciones para darnos a conocer nuestros derechos en la web, en la internet. Y yo particularmente asistí a la capacitación denominada Brecha Digital de Género, Estamos Conectadas, en donde daban data específica del Perú, como nos habían puntuado respecto a ciertos indicadores, ¿no? Y finalmente, para cerrar esta capacitación, nos pidieron crear algún tipo de contenido periodístico. Y en un primer momento lo que pensé fue hacer un reportaje relacionado a la educación en los lugares rurales de San Martín. Sin embargo, cuando fui realizando un poco la investigación, las primeras entrevistas, noté que iba a ser casi una tarea titánica, imposible usar tan poco tiempo para un tema que involucra muchísimas ramas y muchísimos problemas que se entreveran entre sí. Entonces era muy difícil hacerle un corto tiempo que daría un reportaje. Por lo que, de algún modo, evolucionó a un mini documental de más de 15 minutos, ¿no? Como les comentaba, fue publicado en febrero de 2021, este año, pero comenzó a desarrollarse en octubre, noviembre del año pasado, gracias a este financiamiento que me brindó Comunica Amazonía, el apoyo también de Paz y Esperanza, y claro, de mi compañero Alexander Arias, que sin él no hubiera sido posible esto. Él tiene un ojo audiovisual bien bonito, y gracias a él que se puede ver esto y, como decías, Carlos, sentir aparte de saber data, que es muy difícil de lograr, ¿no? O sea, aparte de informar, generar un impacto, una sensación en el que lo ve. Otro dato importante es que 25.042 estudiantes en San Martín no pudieron acceder a la educación digital y por ende a la estrategia denominada Aprendo en Casa, por A o B razones como las que comentaban en el mini documental, de que se fue a la chacra y ya no había señal, o de que, por ejemplo, solamente tienen un celular y son cuatro hermanos, o que la tele se les malogró, o en el lugar en donde ellos viven no hay luz, no hay agua, no hay señal, peor internet. Por lo que, también como mencionan en el documental, se han originado estrategias desde la misma comunidad educativa, es decir, no necesariamente del sector público, de por ejemplo la Dirección Regional de Educación, que también tuvo sus propias estrategias, pero que en el camino, en la realidad, se fueron adaptando a lo que les funcionaba. Por ejemplo, se dieron cuenta que el ir con este material impreso de puerta a puerta igual generaba cierto riesgo a ser contagiado, lo dejaron de hacer. Luego, aprendiendo en familia, que eran USBs con información que se
emitía en los lugares como pueblos lejanos a través de, ¿cómo se llaman? Como, se me fue el nombre, como voceras, como un motocar, o el mismo director andaba en moto con un parlante, ahí está, con un parlante, y emitía este contenido. Sin embargo, ¿qué pasaba? Igual la gente estaba tan lejos, estaba en la chacra, que al final el sonido, el audio, la información, el aprendizaje no llegaba. Por lo que la mayor parte de profesores se sintieron cómodos con la herramienta del WhatsApp, que es a través de donde mandan los avisos de que ya empezó la clase en Aprendo en Casa, o si no, en todo caso, les mandan el PDF de la actividad que tienen que poner en su cuaderno, resumirla y luego mandar unas preguntas, ¿no? Entonces eso es bastante interesante. Los profesores no se quedaron con las manos cruzadas, ellos mismos empezaron a originar sus propias estrategias adecuadas a la realidad en la que lo iban a aplicar, ¿no? Unos temas que encontré dentro, como les decía, hay tantas ramas dentro, y el enfoque que siempre le quise dar es uno de interseccionalidad, que lo que pretende es no solamente ver un problema desde una parte, o por ejemplo en torno a la identidad, no solamente soy yo, mujer, Bianca de San Martín, sino tengo otras variables que me componen, por ejemplo mi edad, por ejemplo, el privilegio que yo pueda tener desde, por ejemplo, mi educación, que es superior, ¿no?, frente a otras personas. Entonces, la interseccionalidad que encontré en este caso en la educación y en tres personajes principales, que serían el alumno, el profesor, el padre, los pude dividir en grandes temas, que son, uno, la brecha digital. En la brecha digital encontramos si es que una persona tiene luz o no, si es que tiene señal o no, si hay cobertura en el lugar en donde vive, si es que cuenta con el dispositivo adecuado, porque muchos me contaban, claro, hay personas que tienen celular, sí, pero su cámara no tiene tan gran calidad, por lo que al tomar la foto a la tarea yo no veo nada. Entonces, no solamente tener un celular, sino un celular que pueda tener las herramientas para realizar el trabajo, ¿no? Y luego lo más importante y que se está debatiendo últimamente si debería ser a nivel mundial, si este debería ser un derecho, que es el acceso al internet, ¿no? Porque de hecho que el tenerlo o no te abre o no oportunidades al aprendizaje, a la investigación, a que más niñas puedan, por ejemplo, dedicarse a carreras relacionadas a las tecnologías de la información y comunicación. Y luego no solamente tener todos estos servicios, este dispositivo, sino también el conocimiento para utilizarlo. El conocimiento del niño y o del padre que te pueda guiar en este trabajo, ¿no? Luego está también, se menciona en el trabajo, en la brecha intercultural, que menciona bastante sobre específicamente el que existan o no número suficiente, cantidad suficiente de profesores bilingües titulados que puedan realizar el trabajo en las instituciones educativas interculturales bilingües. Como me decía el profesor que entrevisté, yo no soy bilingüe, yo no sé Awajú y estoy trabajando en una institución intercultural bilingüe, por lo que en el aula podría ayudarse de un alumno para asirse de la traducción para sus demás compañeros, cosa que igual lo deja en desventaja, ¿no? Sin embargo, ahora ya no podía, ya no tenía ningún alumno para esa ayuda de traducción, por lo que me comentaba que muchos de sus alumnos le escribieron a decir que lamentablemente tenían que dejar el año escolar por no entender absolutamente nada de su clase, ¿no? Entonces prefirieron ir a trabajar, irse a la chacra, porque no entendían nada. Eso pasa también por esta falta de profesores capacitados. Justamente también se relaciona nuevamente a la pobreza y a la falta de oportunidad de esa persona indígena para convertirse en un profesor y que regresa al colegio, a la escuela ya como profesor y no alumno, ¿no? Y muchos de ellos me dan ideas de, por ejemplo, el fomento de esta
de estos que finalmente se logre tener profesores interculturales bilingües, dándoles becas, ¿no? Para que se conviertan profesores y regresen a su comunidad ya a ser profesores. Luego el lenguaje, que muchas veces en primaria tienen un profesor indígena, ¿y qué pasa con las personas que son mestizas y que viven también ahí en la zona? Se quedan sin poder aprender bien el español, porque muchas veces también contratan a profesores indígenas, pero que no son titulados, pero sí tienen algún par de años de experiencia, pero que sin embargo no podrían dominar al 100% las estrategias que podría tener un profesor para la enseñanza, ¿no? Entonces los niños mestizos se quedan sin poder aprender un español a escribir o a leer, ¿no? Y también en la secundaria pasa que ahora se tienen profesores que hablan español y que no dominan ambas lenguas, y que en ese caso los niños indígenas se quedan como excluidos, ¿no?, del aprendizaje que se pueda dar. Y luego, como último tema que identifiqué, está la brecha de género. ¿Por qué? Porque, bueno, yo veo en casa a mi madre, a mi hermana, ella pasó a ser ya la profesora, ¿no? Sin ella no, ella no podría tener ningún entendimiento, pese a que ella tiene las herramientas, el conocimiento de su uso, el internet, la señal, el agua, los servicios básicos, sigue siendo necesaria mi madre para ser guía de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, como ahora inevitablemente la madre en muchos casos ha pasado a tener el rol de profesora. Y luego también el que, como relataba Lacey, ella ayuda a su madre en la casa, ella en verdad atiende a sus hermanos, cocina, limpia, lava la ropa y hace todo eso, y también le puede quedar menos tiempo para hacer sus deberes de la escuela, ¿no? Y también en trabajos que he realizado de encuestas a personas, lamentablemente la mayoría de mujeres o es directamente proporcional el hecho de que seas una mujer de más de 50 años a tener menos nivel de educación que un hombre, ¿no? Es decir, tienen en verdad menos oportunidad siendo mujeres a poder culminar sus estudios más en las zonas rurales, ¿no? Y bueno, eso sería todo lo que le tendría para compartirles hoy. Y más bien me quedo con estas incógnitas que quisiera me puedan ayudar a resolver a través del diálogo que podemos formar hoy en esta exposición, ¿no? Diálogo, que cómo fue que siguieron desarrollándose estos temas pendientes que yo ponía ahí en el mini documental. ¿Acaso funcionó esta estrategia de la cartilla y del autoaprendizaje durante vacaciones? ¿Cómo se enfrentaron ante este desnivel entre lo que uno sí había aprendido y otro no? ¿Y si acaso son parte de ya la modalidad de semipresencial en las escuelas durante el 2021? Eso sería todo lo que quiero compartir. Espero que me puedan ayudar a resolver las dudas. Muchas gracias. Gracias, Bianca, por tu investigación y por tu aporte. Efectivamente, aquí en la sala tenemos de Nazca, de Chiclayo y de Huancavelica. Si pudieran dar sus aportes, algún refuerzo. Pero mientras van de pronto motivándose, Bianca, lo de la brecha digital, creo que eso sí ha sido a nivel nacional, muy aparte de tu muestreo, que lo has enfocado correctamente. Pero sí me preocupa, y creo que a todos nos preocupa, cuando has planteado la interculturalidad sobre los profesores bilingües. O sea, en tu investigación podría ser una hipótesis de que se está prácticamente alejando de su cultura, de su idiosincrasia, de su idioma, producto de una educación centralista. ¿Eso es lo que ha descubierto? En verdad, esa sería una premisa que viene ya desde hace años y no se diría completamente en verdad pasa eso, pero sí aún esta falta de oportunidades y de oferta de profesores bilingües pues
podría surtir efecto en que los niños se olviden de su idioma de algún modo, si es que o en tanto sus padres, su padre, su madre no le enseñen, ¿no? Igual el español que el abojún en este caso, ¿no? Pero creo que, o sea, no sé si sería, o sea, no sé si podría afirmar lo que acabas de decir, porque, o sea, igual ellos desde su familia van a seguir viviendo su cultura, sus fiestas, desde su comunidad, su cosmovisión, su manera de tratarse, de percibir el mundo, el desarrollo, por ejemplo, para qué es para ellos, ¿no? Pero sí que la escuela y la educación afecta e influye bastante, ¿no? Pero no sería solamente eso lo que termine con la cultura de uno, ¿no? Hay otras personas, áreas en donde lo podría seguir conociendo y desarrollando, ¿no? Muy bien, Bianca. Si alguna pregunta de los profesores o los presentes en la sala, Bianca está dispuesto a responder y también a seguir profundizando en un tema de educación que es una agenda pendiente, pero urgente, Bianca, pero urgente. Ya no es planificación como en Lima, ya no es solo planificar, sino hay que tomar las medidas ya. En Lima, algunos colegas, en los webinars que hemos tenido, llegaron a una variable o un indicador. Dijeron que la educación virtual acá en Lima prácticamente había recaído en la economía del docente. Porque si un profesor no tenía sus megas, si un profesor en casa no tenía el internet, entonces automáticamente la educación virtual no podía darse. ¿Por qué? Porque el programa Aprendo en Casa se dio casi después de 2 meses y con tiempos mínimos, ya sea en la mañana o en la tarde. Eso es la misma realidad que se ha dado allá en la zona donde tú has investigado, donde prácticamente ha recaído en la economía del profesor o de las familias el peso de la educación virtual. En Moyobamba hablé con un director profesor que me comentaba que más bien a él sí, si le ojé, lo ladré, le daba datos mensuales, pero un poco su crítica iba para, yo sí tengo para pagar, yo tengo mi línea, tengo datos, y es como, se suma en algo que no voy a gastar. Digo, y se pregunta, ¿por qué me dan a mí, que sí tengo un sueldo y puedo acceder a una línea, y no acaso a mis alumnos con una recarga de 5 soles, al menos para que ellos puedan conectarse, ¿no? Él sentía que esta era la crítica, ¿no? Muy bien. Y sobre la currícula, ¿has notado alguna diferencia, algún reclamo, alguna observación? Es decir, los contenidos que se enseñan ahí en esa zona donde has investigado. ¿Tiene relación con su realidad o tienes algún dato que nos puedas dar? Es que más que lo que estaba en cuestión era el contenido, que claro, también puede ser observado, analizado, criticado, ¿no? No había llegado nada. En el caso de Lacey, su colegio se había cerrado, solamente un par de veces había ido un profesor con material y nunca más. O sea, ella en todo ese año ni siquiera había tenido un cuaderno, un papel, un lápiz. Entonces, el problema más allá de la currícula, que también, como te digo, podría ser analizada, es el hecho de que no tuvieron absolutamente nada de contenido y ningún material desde luego de ese primer intento del parlante o de los papeles impresos, ¿no? Y tu título del documental es algo muy interesante. Tú con la honestidad, la sinceridad, y recuerda que este es un programa cultural, una página cultural, una organización cultural. ¿Cuál sería tu respuesta para la pregunta ¿aprendieron en casa? Que no es una respuesta uniforme y no sería tan fácil decir sí o no, porque depende justo
de quién eres tú y dónde estás ubicado y por ende qué servicios tienes acceso, a qué dispositivos tienes acceso como para hacer esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, Kelita Kering era una entrevistada muy responsable, dedicada a la escuela, que quería ser ella futbolista, y luego también diseñadora de modas, pero solamente en su casa tenía como tres hermanos y tenía una tele que al principio de año se malogró. Entonces, pese a todo eso, luego su mamá consiguió un celular que compartía con los hermanos y que ella le enseña también al hermano a leer, escribir, por este caso que te digo que ella estudia en una institución intercultural bilingüe. Y cuando supo que tenía que presentarse un portafolio a final de año, bueno, para ella fue un poco incómodo porque en un comienzo no era obligatorio esto, pues no era algo que se tenía que hacer, ¿no? Y por estas brechas de acceso, ella no podía conectarse a todas las clases. Sin embargo, en tanto surgió la noticia del portafolio, averiguó cuál de sus compañeras era quien más tenía, quien tenía todas las clases puestas al día, y se unió junto a otros compañeros en esa misma tarea para realizarlo, ¿no? Para poco a poco ir poniéndose al día y completarlo. Entonces ella con sus propios esfuerzos, medios, intentos de ir a buscar, logró aprender finalmente, ¿no? Y por eso creo que no sería un grave no, o por ejemplo alguien que está en la ciudad tranquilo, cómodo, también te va a decir que sí, ¿no? Porque ha asistido todos los días a su clase, porque su mamá está ahí, le hace hacer las tareas, entonces para él sería un sí, porque de hecho que en el corto periodo que tuvieron que crear todo este contenido, lo hicieron muy bien, solamente que la observación va que no todos accedieron, no tenían los medios para acceder a este contenido, ¿no? Que si bien pudieron hacerlo excelente, genial, que salía en la tele, no se pensó suficiente como para que se creen distintos modos, canales, para llegar a todos los estudiantes del Perú. No sé si los profesores que están aquí de Nazca y de Chiclayo nos podrían compartir, ¿no?, la realidad que han vivido para que de pronto Bianca pueda tener también algunos indicadores, ya que ella te ha centrado tu investigación en una región específica. Pero la costa, las capitales, también han tenido una problemática muy fuerte. No está investigado, pero sensorialmente, conversando con los docentes, era de que la forma de uso de la red, la forma de uso del celular aquí en Lima, no era pues como un instrumento de formación, de investigación, sino un gran sector lo ha tenido como un instrumento de consumo, de catarsis. Y lógicamente da ese salto a que el WhatsApp, que era unas conversaciones, ¿no?, conversaciones de amigos, de comunicación, con su propio léxico, pues de pronto se convierta en el medio principal para lo que es las clases. Y ahí también hemos tenido problemas, lo que ha pasado acá en las zonas aledañas, también hay muchos padres, ¿no? Te cuento, Bianca, que no están acostumbrados a manejar la red con las PC o con las laptops, sino con el celular o con las tablets. Y ello también les ha generado un problema, ¿no? Un problema de cómo acercarse vía los videos, vía las imágenes, y también el manejo de lo que tú mencionabas, el manejo de datos. Hay muchos profesores que indican de que, profesor, se me acabó los datos. Profesor, no puedo enviar el trabajo porque los datos debo recargar. O sea, esa problemática también ha sido acá en Lima, ¿no? Entonces, Bianca, si tú, que has sido la directora de este proyecto, tendrías que hacer un pedido a las autoridades urgente desde tu óptica, porque tienes tú la realidad que has palpado, ¿qué es lo que pedirías tú urgente para esas comunidades?
antes de poder aplicar o diseñar cualquier producto, canal, medio para brindar esta información, aprendizaje a los niños, yo creo que lo que se debería hacer es esta recopilación de data, pero ya desde su lado y para todos los lugares, para que justo creen contenido mediante dispositivos o aplicaciones o programas que son los más adecuados para ese entorno. Creo que uno puede crear un plan o un producto, un contenido genial, pero si este no es estratégico, es decir, no tiene en cuenta todos esos tipos distintos de público al que se dirige y todos estos factores que intervienen, ningún contenido, por genial que sea, va a ayudar, ¿no? Entonces, mi pedido sería primero ese, que se realice una recopilación de información estructurada para determinar, identificar cuáles son las necesidades específicas de cada lugar en donde hay estudiantes en el país, ¿no? Dime, ¿y las condiciones materiales son mínimas? ¿Tienen proyección allá en esas comunidades o solo se adaptan? ¿Cómo así proyección? No te entiendo. Las condiciones materiales, hemos visto en el reportaje a veces algo precario. O sea, las familias, llámese en las redes, vivienda, salud y nutrición, ¿tienen una proyección para generar ese desarrollo con las políticas que se podría dar en educación? Creo que del mismo modo para cualquier sector, ya sea salud, alimentación, cultura, ¿no? Igual, o sea, lo que faltaría es este análisis primero, ¿no? Para poder proponer cualquier cosa, ¿no? Entonces sí que se relacionan muchas cosas. La educación no es solamente educación, sino también, como mencionabas, la salud mental, lo que ha ocasionado en los niños, en los padres, tener que estar tantas horas en un dispositivo en el que antes no pasaban tanto tiempo o que dedicaban o relacionaban a otras cosas como para entretenimiento, ¿no? Entonces, todo esto se relaciona porque también un niño mal alimentado, desnutrido, no va a recibir del mismo modo que uno que sí lo está esos aprendizajes, ¿no? Entonces sí debería ser un trabajo conectado, articulado entre todas las direcciones, gerencias de acá del país, para que pueda surtir. A ver. Lamentablemente. A ver. Ya lo quité. Ahora sí. Están entrando. Bueno, creo que son profesores los que están entrando. Voy a admitirlos. Uh-huh. ¿No? Bienvenidos a los profesores que están. Bueno, ahí están. Lamentablemente están metiéndose. Apoyan. Uy, uy, uy. La disculpa del caso. A dejar de. Uy, ¿qué está pasando? Por Dios, disculpen. Ay. ¿En qué nivel? Creo que deja de admitir a los nuevos, porque ahí están, mira, van a seguir fastidiando. La disculpa del caso. Bueno, sí. O en todo caso, igual restringe las posibilidades de lo que se puede hacer, ¿no? Sí, a ver si me ayudas a eliminar con la disculpa del caso. ¿No? A ver. Me estoy quitando. Vamos a. Qué lástima, la verdad. Ese es un problema. Ese también es un problema, justo hablaba de salud mental, ¿no? Es un problema que la verdad, Ya está. O sea, ya no pueden compartir pantalla que antes sí podían. Bueno, sí, pues acá ya lo hemos anulado, ¿no? Muy bien. Bueno, con la disculpa del caso, ¿no? La disculpa del caso, vamos a
continuar a pesar de que siguen en la sala. Bueno, no pensaba, para mí es una sorpresa esto, pero vamos a continuar brevemente. Si algún profesor quiere dar un comentario, la verdad que ha desconcentrado esto, ya no vamos a permitir el ingreso porque hay como 20 en la sala y considero que son personas ajenas. Bueno, Bianca, la disculpa del caso, profesores, la disculpe. Como dices, hay algunos que están en la sala todavía, ¿no? Pero suerte que ya están bloqueados. Bueno, pero no le vamos a dar cabida. Vamos a seguir planteando este tema tan importante. Creo que estamos en el límite ya. Y bueno, Bianca, y más allá de tus pedidos... creo que ahí... Hay una pregunta, ¿no? Nada, es una pregunta también de... Sí, sí. No sé cómo se han metido tantos y justo... Eso le decía que a veces nosotros restringimos, ¿no? Bueno, ya están... Sí. No, pero muchos dirán, no, pero quizá esto nos genera que tenemos pues un trabajo urgente, solo a través de los docentes, que a veces se les recarga todo, sino que es un trabajo desde las más altas esferas de poder y sobre todo también de los medios de comunicación. También, ¿no?, en las familias, ¿no?, cómo se educa a los niños, porque aprovechando esta coyuntura, este momento, creo que todos los que somos profesores y estamos en las aulas, vemos este tipo de actitudes, pero el problema es que ya hace tiempo escuché una palabra que se llama normal, o sea, tanto se ha normalizado, tanto se ha confundido la educación en libertad, que a veces me horroriza, porque cuando justamente en los medios de comunicación uno dice, pero estos programas no deben pasar, los mismos comunicadores, que son famosos, que dicen, pero puedes agarrar tu control, y el control es el mejor estado democrático, dice, ¿no? Yo pienso que ahí, bueno, tú como comunicadora también, espero que en sus debates internos sepan que los niños necesitan, pues, formación, y a veces yendo a lo de Aprendo en Casa, la televisión, solo el 7 ha tenido, por ser canal del Estado, ¿no?, en la mañana creo que era de 10 a 11, ayúdenme, luego en la tarde de 2 a 3, y no sé si los canales privados, todos, que tanto hablan de educación y que tanto juzgan a veces al magisterio, aportaron en esto. No sé, ¿Le Aprendo en Casa, según tu investigación allá, tienes algún dato? ¿Llegaba por Canal 7? ¿Cómo llegaba por la radio? ¿Qué horarios tenían? No sé si nos puedes profundizar. No tengo ese dato específico de las emisoras, pero sí que hubo un intento del Goresan por, lo hicieron, ¿no?, por ampliar el número de radios y TVs que transmitían el Aprendo en Casa, pero no te podría dar dato específico ahorita. Pero se dio el intento, ¿no? ¿Por iniciativa del Estado o privado allá en esas zonas, esas emisoras? Ambos contrataron a Estado y privado. Ya. Bien, si algún profesor quisiera hacer una consulta, una pregunta, hemos sido testigo de este mini documental, donde Bianca, la directora del proyecto, nos plantea una realidad, nos plantea una agenda pendiente y sobre todo que como docentes, muchos a veces hemos sido injustos, nos incluimos los de Lima, que considerábamos la disciplina en la red, que el chico debe estar ahí en un horario respectivo, que de pronto lo debe cumplir, pero no considerábamos o pensábamos, por lo menos en Lima, que es burla, ¿no? El chico es ocioso y es por eso que de pronto usa el pretexto de que no tiene datos. O que las madres se han acostumbrado a decir, no tengo conexión. ¿Para qué? Para después, y en esto sí quizá lo dijo ahí un director, ¿no?, que en el reportaje, cuando dice, ¿no?, como que tenían que pasar de año todos, quizá eso también generó una confusión. Pero tu reportaje sí, no es que haya abierto una herida, sino que nos hace poner como un punto de que hay que ser rígidos y radicales para cambiar la educación en el país. Entonces, Bianca, tus palabras finales para
que los profesores tengan pues a bien tener esa empatía y también que la red ya vino para quedarse, las plataformas ya vinieron para quedarse. ¿Qué conclusiones nos darías o qué mensaje darías a los docentes a través de este reportaje? Y a todos, ¿no? Para Lima, para la educación en la costa, es decir, no necesariamente para esa región. Que justo es lo que me dijo un profesor, que muchos de ellos al comenzar esta nueva modalidad de enseñanza tuvieron miedo al no saber hacerlo, al no saber entrar al Zoom o por ejemplo algunos usar herramientas de Google como Google Forms o incluso algo más sencillo como enviar una foto, un archivo por WhatsApp, pero que no se había dado cuenta que el mismo aprendizaje también podría estar en sus alumnos, que fueron justo ellos quienes a él le habían enseñado a este tipo de funciones de WhatsApp, como enviar fotos o señalar la foto ahí. Entonces, mi invitación sería a esta investigación, exploración que ustedes puedan realizar a través de la internet, de las redes, de cómo poder aplicar sus conocimientos a través de nuevas herramientas, ¿no? Que sigan persistiendo en esta búsqueda de aprendizaje, que hay muchas fundaciones, como acá, a ver, acá tengo unos nombres de fundaciones. Dame un segundo. Sí, por ejemplo, desde lo privado, la Fundación Telefónica generó una comunidad educativa que se llama EducaRed. Pueden buscarla en Google, EducaRed. Y ellos ahí brindan, facilitan y promueven el uso de las nuevas tecnologías. Y es decir, es una herramienta en la que les dan capacitaciones para utilizar nuevas herramientas digitales a los docentes. Luego también está TechMentor, que son voluntarios que están capacitando a profesores en el uso de herramientas digitales. TechMentor. Entonces, si no lo encuentran, si no encuentran esta capacitación tal vez tan disponible para todos los docentes desde el área pública, porque también escuché comentarios de profesores que no podían acceder a ciertas capacitaciones porque, por ejemplo, su colegio no había accedido a las tablets, entonces no podía acceder a la capacitación que le enseñaba cómo usar esa tablet. Entonces, si no encuentran esa capacitación en el área pública, también podemos buscar en el área privada, en el tercer sector, es decir, algunos voluntarios, ONGs, que han notado todas estas falencias de las brechas digitales y han creado, ¿no?, originales propuestas para fomentar el uso de estas tecnologías a través de los docentes, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, que no paren de explorar, de aprender, y para de ese modo transmitirles estos nuevos conocimientos necesarios para que sus alumnos se inserten en la web. Gracias, Bianca. La verdad que tu aporte ha sido muy importante. La Cámara Nacional de Educación del Perú también, al igual que tú, viene brindando actualizaciones, cursos, algunas veces donde el mismo profesor tiene que financiarlo, pero como tú, en este momento y en muchas facetas, se les da esa certificación y esos cursos para que ellos puedan asumir en forma gratuita y puedan empoderarse, porque la educación es un instrumento fundamental para el desarrollo de nuestra nación. Con la educación nos vamos a unir, con la investigación vamos a tener mejores propuestas y sobre todo siendo sensibles, teniendo empatía. En este año creo muchos hemos evolucionado de entender la mentalidad de los chicos, pero también acercarnos a los padres, porque ellos son nuestros aliados fundamentales en casa. Si ellos en casa le dan motivación, le dan un perfil, son referentes de una cultura de transformación, de una cultura del éxito, pues esos chicos van a venir a las escuelas y van a generar también esa cultura y nos van a contagiar. Pero si a veces tenemos esa situación de la cual hemos sido testigo ahora, pues lamentablemente la educación, como dijo alguno, es un profesor, no va a ser solo una interrelación social, ¿no?, sino va a ser
una guerra a muerte contra la ignorancia, contra la alienación, etcétera, etcétera. Bianca, tu reportaje ha sido veraz, sensible y sobre todo has contribuido para que todos nosotros, los profesores, también aprendamos a sentir que hay culturas que están listas para que nosotros respetarlas, para nosotros resaltarlas y también para que se mantenga su modo de vida, su forma de expresión. Y aquí en Lima, nosotros vamos a hacer ese esfuerzo y tu reportaje va a ser colgada muy aparte con el permiso de tu persona. Creo que está en YouTube ya, ¿no? Está en libre, pero también acá en la página vamos a colgarlo. Y bueno, vamos a esperar que en otra oportunidad, Bianquita, nos puedas apoyar y seguir conversando sobre educación. Mientras tanto, antes de irnos, a los profesores también les comparto que la próxima semana empieza Cátedra Libre sobre retos y desafíos educativos para la enseñanza y aprendizaje. Vamos a tener tres temas sobre el miércoles 18, creación de herramientas de aprendizaje Escape Room con Genialis, el profesor Luis Fernando Flores, especialista en herramientas digitales. También vamos a tener una herramienta de gestión de notas con envío por correo con el profesor Diego Recalde. Y un tema que tiene mucho que ver ahora, que es alfabetización visual en la era digital. Es decir, cómo utilizar las imágenes para que el aprendizaje sea mucho más internalizado en los estudiantes. Estos webinars son gratuitos, pueden inscribirse en el formulario y los esperamos el próximo miércoles y el agradecimiento a todos los que nos siguen. Gracias, profesores. Gracias, Bianca. Y hasta una nueva oportunidad. Nos quedamos por interno, Bianca, unos minutitos. Gracias. A todos los seguidores, muchas gracias. Tengan buenas noches.